Continuem i ja anem de tema en tema i ara també un altre tema molt important és la gala solidària Cre en Ti, que s'està organitzant i per això tenim així eh, pues, l'organitzador i el director com és eh, Joaquín Calvo, bona vespre Hola, bona vespre Què tal? Aquí veu més bonica, no? Quan són ahí <laughs> Bueno, parla, bueno, estás organizando está ya, ¿no? Épolis, eh, Valencia, Cabril Sports, para presentar esta gala solidaria y creen en ti, que espera el estudio, la ayuda de, de ella, ¿no? Uh -huh. Estamos preparándolo todo. Bueno, ya está todo preparado, la verdad. Y bueno, pues es genial, es estupendo la cantidad de gente tan maravillosa que, que está trabajando con, conmigo en este proyecto. Y bueno, pues esperamos que se que llene la sala, que es lo que a mí personalmente, ahora en estos momentos, me preocupa, ¿no? Que, que Valencia nos ayude a ayudar. Hombre. La gente en Cuanchantela, yo creo que sí que va, ¿no? Porque ¿de, qué, ¿De qué va a consistir la gala? ¿Qué, qué trobaremos en esa gala? Pues en esta gala vamos a encontrar los mejores espectáculos de los artistas más reconocidos de la comunidad valenciana. Es decir, tenemos actrices de la Alquería Blanca como eh, Carmen Juan o Lola Molto. Tenemos también a Tony Pons, mentalista, uh -huh. ilusionista. <coughs> tenemos a monologuistas de Valencia Comedy como Pablo Garrascosa. ...o Pablo de los Reyes... Eh, ...en fin, luego también tenemos la orquesta sinfónica... Eh, de la, ...del Conservatorio Profesional de Música de Valencia... ...en directo, porque es una sala, una de las salas grandes de Quinepolis... ...entonces se puede montar perfectamente esto en directo... ...tenemos al grupo de música, el querido señor Duncan... ...que ahora está dando bastante fuerte con, con todos sus temas... ...es decir, tenemos una cantidad de show, ...porque esto es un show, un show de humor... Claro, claro. ...presentado por Quique Peña... Y oye, además, además, es una gala solidaria. ¿Qué te parece? A, a mí me encanta, vamos. ¿eh? A mí me encanta. Estoy peronario también allí y apartar aquí, qué peña que no. Bueno, yo, 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 yo te espero que vengas igualmente. ¿eh? ¿Es, ¿Cuánto es? Es el jueves 11 de febrero, o sea, el jueves de la semana que viene, uh -huh. a las 8 de la tarde. Y solamente por 10 euros estás ayudando y además estás pasándotelo, pues genial, ¿no? un espectáculo que no es eh, lo habitual, ¿no? bueno, tenemos el teléfono una otra parte importante, como es Adriana que es la presidenta eh, de la Asociación Española de ELA sí. Adriana, buena buenas Bu tardes buenas tardes Adriana buenas tardes. bueno Adriana, estamos hablando aquí con Joaquín de esa maravillosa gala que, que se va a realizar el jueves que viene y que es todo a beneficio de, de vuestra asociación eso es, estupendamente. Joaquín lleva ya casi dos años trabajando en esta empresa, en esta, en esta gala, y yo creo que va a ser un éxito de público y de, de artistas. Eh, Adriana, la, eh, la ELA afecta a las personas de distintas maneras, ¿verdad? Eh, bueno, eh, eh, tiene una, sí, un proceso diferente, depende que sea vulvar o que sea espinal, pero eh, luego poco a poco se va paralizando todos los músculos del cuerpo y, y termina pareciéndose las dos afectaciones, y se parecen y termina igual el, el fin. Claro, porque es esclerosis lateral amiotrófica. Eso es. Es una. Eh, enfermedad neurodegenerativa en que afecta a los nervios motores, es decir, a los del movimiento. Entonces, estos afectan a los músculos y puede aparecer o bien por las extremidades inferiores o superiores, que se van paralizando poco a poco, o puede empezar directamente por la parte superior, por el, la deglución, la respiración y también van paralizándose los músculos pulmonares. Luego estos dos tipos de ellas se van a unir, van a confluir y termina el enfermo, va a fallecer pues, pues por una parálisis casi siempre de los músculos pulmonares. La verdad es que yo sí que conozco un caso, además creo que fue hereditario, porque me parece que varia gente de su familia lo ha padecido y bueno, ya han fallecido y tal. Y ahora él. Eh, yo lo, bueno, cuando yo lo conocí, tenía la niña pequeña, ahora tiene veintipico la, la hija, y entonces fue cuando se lo detectaron. Y bueno, lleva bien, muchos años, veintipico años, y ahora sí que ya va con una silla de estas que van como con una moto y tal, porque lleva de la once, y está ya, por lo que yo veo, o se le cuesta mucho. Eh, bajar de la moto, pero él va, o sea, tiene lo, lo que son las manos muy hacia adentro ya y tal, pero lleva os digo que muchos 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 años, ¿eh? Sí, la esperanza de vida es muy diferente. Lo habitual no es una esperanza de vida tan larga, eh, es mucho menor, pero sí hay casos en el que tenemos eh, afectados con 15 con 20 años Incluso con 25, hay un enfermo, un afectado en Madrid, en Pueblo, en Villarejo de Salvanés, que lleva 27 años con ella. No es lo habitual, ¿eh? porque lo habitual es que la esperanza de vida sea más corta. Pero sí hay casos de este así. ¿Es hereditario? Eh, no, no, el 90% de los casos eh, aparece en una persona esporádica y no, no tienen por qué aparecer en el resto de la familia. Luego hay un 10% que sí es familiar. Por ejemplo, yo, nosotros, eh, mi familia es un, una ELA familiar y sí hay bastantes casos, ha habido bastantes casos de ELA. Pero eso solo es un 10%, ¿eh? el 90% es esporádico y aparece una vez y nada más. Uh -huh. Pues muchísimas gracias Adriana, no sé si quiere añadir alguna cosa más. Pues yo a animar, a animar a los a que nos están escuchando a que el día 11 eh, vayan a la gala porque ha sido un trabajo y mucho esfuerzo en favor de los enfermos de, de ELA de toda España porque nosotros eh, estamos implantados, atendemos a cualquier enfermo que nos llame de cualquier parte, nos da igual de donde sea y todo lo que se ha recaudado que nos lo van a donar pues va a ser directamente dedicado a los enfermos, a darles pues, sesiones de fisioterapia, de logopedia, de psicología, eh, un banco de ayudas técnicas que prestamos gratuitamente pues desde sillas, grúas, comunicadores, todo lo que pueda necesitar el enfermo a lo largo de su enfermedad. Pues ahí queda dicho y muchísimas gracias por la gran labor que estáis haciendo. Adriana. Gracias a vosotros, que sois nuestra voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, Joaquín, ¿aún ¿eh, se pueden comprar? Eh, ¿Les, les entradas? Acabas de decir que son de euros. ¿Aún les pueden comprar? ¿Es allí? ¿Les pueden adquirir antes? Pues las entradas se pueden comprar o vía online a través de la página web galacreenti.com. En la pestaña de Entradas eh, aparece un, una compra online, ¿no? Se puede hacer online. Luego también hay un correo electrónico que es reservas arroba, donde pues el equipo de marketing se comunica rápidamente con la persona que lo solicita las entradas y le dice pues dónde dónde poder eh, recogerlas ¿no? o ya no sea el mismo día de la de la gala o incluso ante, antes ¿no? porque uno de los colaboradores que tenemos es Elon City. Elon City Paterna, que es donde está ubicado los cines Kinepolis, donde se va a celebrar la gala. Y Elon City está patrocinando con un espacio para la venta de entradas físicas. Uh -huh. Bueno, eh, Joaquín, tú te estás encargando de, de la organización, pero eres escritor, eh, además te has formado en la interpretación, eh, director de artes escénicas, eh, en la compañía de teatro y danza Yuna Plena, en la ciudad de Barcelona. Uh -huh. I ara seguim perquè tenim al costat a, tenim a l'altre costat del telèfon a una altra gran artista. Ai, aquí, aquí. Aquí, aquí. anem a veure si coneixes la veu. Anem a veure si és que esteu en casa conegueu la veu d'esta gran artista, bona i gran amiga meva, que la vull, que locura. Eh, bona ve... Anava va dir el nom. Bona vesprà. Hola. Hombre, qué, hombre claro eh. que sé quién es. quién es. ¿Quién es? Mi querida Lola Molto. Ah, volvemos a Lola, buena vez para. Hola, guapísima, muy buena vez Bueno, eh, ya me ha dicho, eh, Joaquín eh, que eres una de las grandes artistas que estará también en esta gala solidaria. Bueno, ahí en eh, mucha gente y este en Totch venta un poquito, no, arrimante un poquito, para, para que siga un Tot, claro. sigo contenta no de col·laborar en una en una fermetat amb, bueno, però per una fermetat a través de Diners, no, con una fermetat com mm. esta y y també, bueno, ja saps jo que colaboré en es casi casi todo esa pobre tengo exprimida sí. yo de cuando se me tirara de casa no, <laughs> y a... no a tu madre en la vida en la vida y además que Lola se implica muchísimo es decir más allá de que ella colabore cuando hablamos de una, una actuación porque al fin y al cabo ya va a hacer su trabajo no lo que sabe hacer y lo que bien y que lo que muy bien sabe hacer pues se implica mucho o sea me, me, oye esto podemos hacerlo así eso, o sea. voy a contar una anécdota de rodaje que Ay, hicimos me eso. Les <laughs> <con anécdote>. Lola <ríe> una <ríe> anécdota <ríe> del rodaje que hicimos con Fernando Esteso del spot promocional, pues resulta que Lola no tenía frase en el spot promocional. porque no tenía, pues porque fíjate, pues porque pues no tenía. Normal. No, no, no claro. Entonces Lola dice, oye, Joaquín, no me parece bien. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque no tengo frase. Y digo, ¿qué quieres hacer? Quiero decir, ¿por qué no tengo frase? Y digo, uy. Y entonces estuvimos grabando y ella en el spot sale diciendo, ¿cuándo digo mi frase? Mira, creo que es la parte más graciosa, más cómica. <laughs> Oh, pues sí. Del spot, eh, y se le ocurrió, y esa implicación que yo digo que Lola tiene, y que gracias a personas como ella, la gala coge un color más allá de lo que en principio se origina. ¿Sabes? muchas sí, gracias Lola no, pero también gracias a ti pero que también hay gente muy importante Hombre, por y supuesto. supongo que igual se lo habrás dicho como Nacho Mañón ¿no?, de Presuntos uh -huh. bueno antiguo miembro de Presuntos que claro es un, un referente también en Valencia no bueno, y luego claro. eh, mi amiga mi superamiga Carmen Juan que también <laughs> que nos va a cantar ahí de todo ay, ay, y ay, bueno sí. Isabel Culve que también es una de las grandes 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 no que hay ahora ...en Valencia de Cantaora y Bailaora... ...que es, es una maravilla de mujer... Bueno y más gente que no me acuerdo el nombre, dilo. Sí pero así, de de no de a... uh, sí, sí somos Nadie muchos. Maltz, pues, Maltz. pues mira, eh, 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 ha dicho ella por Nacho Mañón. También tenemos al grupo querido señor Duncan que es un como te he dicho es un sí, grupo sí, caro desconecte, está, desconecte. Está, claro está ahora eh, pegando muy fuerte con sus temas. Luego también tenemos Quique Peña. Quique, bueno Kike Peña presenta. Uh -huh. Claro. Eh, no sé qué más pues, ¿qué más tenemos eh, la Orquesta Sinfónica eh, Tony Pons. Es que creo que lo que lo que no he dicho es lo ha dicho Lola. ¿Ves? Sí. Be, udis, que, que, bien, que bien nos complementamos. Ay, dir jo, que sí, que s'havíeu complementat. Doncs pues, Lola, que una vegada més, moltíssimes gràcies, gràcies per entrar, perquè és que, què li jo? Si és que jo crec que Lola me diu, Susana Genolla, t'hi he pegat colms, i jo ho faig. Guapa. Guapa tu, Moltes Lola. gràcies a tu per també sempre estar a punt per difundir també totes les notícies importants i a més a més que, que en una causa com, com esta de la ELA és molt important, no?, que la gent s'implique que vinga a Voremos el dia 11 de febrer. A quina hora és? Joaquim, que no, que no me puc. A les 8. A les, a a les, les 8. 8, pues a sí. les 8 allí, tots tots mudats, tots arreglats per a vindre a veure la gala a que ja <laughs> espero que siga una vull dir que 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 trenquem, no, que mm -hmm. i que vinga tot el món i que s'ampliga tot. Pues claro. És molt clar que sí. Si... Pues moltíssimes gràcies, Lola de Veres. Guapa, bonica. <laughs> Guapa tu. Bona vesprà. Bueno, un beso, Joaquín. Adiós, un beso, Lola. Adéu, Ciao. Adéu. 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 Bueno, estava dient, Lola, igual que tu, que gràcies per difundir. Si és es que al final, cap aquesta és es la nostra feina i no ens costa res. Vull dir que, que, que estem per ahí i nosaltres realment el que volem és es això, difundir-nos i ojalà arribarem Pues, atoches puestos y habidos y por haber ¿no? Yo estoy segurísimo que, que nuestros oyentes van a hacer lo posible por estar en la gala y si no pueden pues poder comunicarlo, difundirlo también ellos ¿no? porque al fin y al cabo esto es una cadena y yo creo que es la oportunidad de demostrar que aquí en Valencia cuando se hace algo se hace en serio ¿no? o sea, estamos en serio y, y, y nos implicamos todos entonces nuestra parte está realizada, está hecha tenemos algo preparado alucinante la empresa que, que, que realiza todo el tema técnico de dominación y sonido que es un espectáculo visual muy bonito el que se está montando es RVM Lighting y ellos junto con Ginépolis van a hacer un espectáculo vamos, para toda la familia. Y Joaquín, ¿por qué? ¿Por qué decidiste hacer esta gala? Es la primera gala también que haces para ella, NASFET ¿no MES. No, es la primera, esa primera gala solidaria que hago. Yo otros eventos que he podido realizar, entre ellos uno con, con Kinépolis, y a raíz de ahí, pues eh, Kinépolis, la verdad que también tengo una bonita amistad con, con ellos y les comento este proyecto y nace, ¿no? Pero realmente el por qué, porque me tiro el cubo del agua fría eh, en, en ese reto tan famoso, a raíz de... Yo también iba a aificar es dinero, ¿eh? Sí, pues en mi caso no puse dinero. En mi caso, hice un cortometraje. Ah, hice un bueno. cortometraje que, que trata sobre la enfermedad. Y, y este cortometraje yo lo dono a la Asociación Española de ELA. Entonces, al terminar este cortometraje, hablando yo con la Asociación Española, les comento: voy a intentar poder presentar este cortometraje y al mismo tiempo intentar que exista una recaudación plus ¿no? para, para los enfermos de ELA, más allá de lo que es el cortometraje para que ellos lo usen. Y se crea la gala. De este mm. modo, porque el cortometraje, de hecho, se va a proyectar en la gala con la Orquesta Sinfónica que te he comentado, que van a interpretar la banda sonora en directo. Pero qué chulo, ¿no? Sí, 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 o sea, es, es el cortometraje y en directo la banda sonora eh, de la, con la Orquesta Sinfónica de, de Valencia. ¿Y qué duración tendrá la gala aproximadamente? Dos horas. De 8 de la tarde a 10 de la noche. Se estima que si Quique Peña, por lo que estuve hablando con ayer con él, <laughs> va a hacer mucho show y mucha interacción con el público, a lo mejor se estima que dure un pelín más, muy poquito, pero mere <laughs> merece la pena, porque Kike es que es un lo va a hacer vamos Lo que me ha contado yo me reía. yo fija que yo con el que Moscone Game, Kike Peña y yo, le eh, han varias entrevistas para el blog, no sea, no, no, no para así, pero en persona no Moscone Game. No. Y mira que habéis parlat y tal, pero en persona no hemos coneguen. Pues eso tiene solución. El sí, jueves de 11 de febrero. Te esperamos ahí. Allí. <laughs> bueno, eres eh, guionista profesional, director de escena. ¿En qué proyectos estás, Clavata? Aparte de eso, del día 11, eh, que es lo, lo que está en Benentara, porque es primordial. Porque, bueno, si se han hecho tantos vídeos de, de la HL, de, de, de la agua de Peralaela. n'hi ha que ficar diners, ni ha que no, ni ha que a, contribuït contribuir de la manera que sap, que inclús és més que haver ficat diners perquè té molt de valor i ser, i curtmetratge i molta faena i molta inversió. Eh, pues, eh, també està el poder acudir, o si no han pogut fer lo del el poal i tal, pues que acudixin a veure la gala, claro. que és ara lo, lo primordial. Claro. Pero en qué proyecto estás, o en mente? como afán profesionalmente parlando? Sí, pues estoy trabajando en dos proyectos. Eh, bueno, ahora mismo los tengo para detes porque con la gala es imposible. Pero uno de ellos es con, con una televisión eh, de la Comunidad Valenciana preparando un proyecto que es un programa para televisión. No puedo desvelar muchas cosas. Lo que sí que puedo desvelar es que es un programa de investigación paranormal enfocado a la comunidad wow. valenciana. ¡Guau! Wow. <laughs> y luego, como... No según... ni me lo contes porque ya ves, yo en yo expertos expuestos si ¿Sí? y me pasa no, de todo y me desaparece de todo. Pero este programa es, es inédito, es original porque eh, partimos de la base de que de que todo tiene una explicación. Entonces, lo que, lo que estudiamos es la leyenda social. ¿no? No, 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 no estudiamos que pueda existir sí o sí algo, sino estudiamos que una leyenda ya de por sí es un, es un, es un mito, es un misterio. Entonces, en, ba en base a esa leyenda, se, se investiga y se estudia y se analiza a nivel incluso psicológico. Es muy interesante. Ya cuando llegue el momento, incluso podemos venir otra vez al programa y, hablar, y hablar de ello. Y, y el segundo proyecto que tengo... Bueno, me ha pero yo encanta. <laughs> Y el segundo proyecto que tengo es con, directamente con, con Chimo Pérez que es el presidente de los productores de la Comunidad Valenciana eh, uno de los productores también de, de la Alquería Blanca uh -huh. y, y bueno pues eh, estamos preparando, estamos intentando sacar un largometraje, una película que ese rodaje sería en, en República Dominicana y es una comedia una comedia muy chula entonces eh, estoy, pues, tengo que modificar ciertas cosas del guión y tenemos que acabar de cerrar cierto, cierta producción entonces son proyectos que los tengo ahí eh, más o menos, se dice en este sector que no hay que contar muchas cosas yo las he contado, no me importa <laughs> no soy demasiado escéptico. Eh, perdón, eh, ay, ¿cómo se dice? Eh, eh, supersticioso. Eso, supersticioso, me he equivocado. No soy demasiado pero ta, supersticioso. Manté ese Sí, has visto, qué bien. <risa> <risa> pero bueno, pero eso es lo que eso es lo que voy a empezar a realizar a partir de, de, que, te, de que termine la gala. Uh -huh. Bueno, yo estoy casi bechando blache esta ¿eh? o meteos y parlando de por... Jo, la parodia comercial <laughs> Claro, la parodia de me están Gollum. hablando de enigmes, de, 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 de cosas, y así ve que estoy... Doblaches, va a chavar un café de doblaches por internet y me aparece el ninote este. Oye, pues esa voz no, no me la reconoce nadie. ¿eh? Mm, hombre, porque la, la cambias muy bien, ¿no? La voz de Golum, no, sé si se, se, no sé si se puede poner o se puede escuchar. No, así no se escoltará, porque ah, tiene silencio claro. y tal, pero... Pues sí, sí, el doblaje, se he trabajado algo de doblajes y luego también pues tengo mucha amistad con, con Alboraya, Alboraya Art Studio con César, y bueno, pues eh, ha hecho un poco de todo no lo que toca en este mundo, en este sector. Internacional también, has hecho noticias, eh, vamos, ¿tienes sí. un currículum? ¿Qué edad ten si se pasa a ver? 25. <laughs> Empecé con 15 años en el mundo del teatro y bueno, pues ahora sí que me, De hecho, en este, en este mes de febrero estoy como jurado para la muestra internacional de cine educativo MICE, que también está ahora eh, mi compañero pues eh, haciendo bastante movimiento a nivel pues de fusión, ¿no? Y está muy interesante. Pero sí, bueno, intento trabajar y estar ahí presente y poder aportar mi granito de arena siempre que puedo. Uh -huh. Bueno, pues, tornemos a la gala de, del día 11. Estoy mirando así una tres que me encanta, porque es que yo estoy parlando, pero yo estoy echando la página web que presarte es Joaquín Calvo .com. Este es el este es el cortometraje, el que estás viendo, es el ¿Ah, cortometraje ¿sí? de la gala, sí. Ah, pues después, eh, Bore que el Puedo Bore, dis de joaquincalvo.com. Sí, bueno, se podrá ver un trocito, es el video reel. Ay, pero que después tienen que ganar el día 11. Ahí está, claro. para verlo entero, que son 15 minutos. es la frase de, de Lola. ¿Qué <laughs> y digo? el spot, sí. Claro, te, tienen que ganar a la gala, ¿no? Claro, claro, por supuesto. ¿O nuestro, el, spot, el spot Bore ya? El, el spot sí que se puede ver. Está en mi página, en noticias, que sí que se puede ver. Espérate, es que ahora tengo curiosidad te de ver lo que es este bueno, trosete. Mi, mi, mi página web es joaquincalvo.com, por si no o sea, hay alguien que a lo mejor dice, voy a meterme ahora mientras uh -huh. estoy escuchando a esta gente. Pues. Había <laughs> dicho los Vegas, torneo torneojoaquincalvo.com, eh, además ahí está el troset de Cree en ti, ¿no? Sí. Y después también está en noticias, con veas, la publicidad. Sí, a recordar un poco que. Eh, <laughs> Pero bueno, pero Lola Lola en directo incluso que va a ser tenemos una sorpresa que eso no lo sabe nadie, 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 Carmen Juan y Lola Molto van a hacer algo son muy sorprendente, una sorpresa muy chula el día de la gala. Oh, ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Ya, ya veremos, ya veremos ¡Qué guay! Bueno, pues eh, el día de la gala, que es el día 11 uh -huh. eh, Tornemos a recordar lo que ni ahora allí <coughs> Aparte de lo que acabas de decir, que es una sorpresa Bueno, es una sorpresa y la did Es la que hay, did, mucha, entonces... hay muchas sorpresas, muchísimas Pues el día 11 vamos a tener música Música con cantantes con tanto prestigio, como ha dicho Lola Como Nacho Mañó que es el grupo actual Canto mm -hmm. Radado con Gisela Rennes. Eh, Fernando Esteso estará o pues mira te comento Fernando Esteso para hacerte el baseball en lo de Bertinos Osborne claro ahí está y claro es que Fernando Esteso está ahora eh, trabajando en algunos proyectos hablé con con su representante y también con él lo comentó están haciendo todo lo posible por estar el día de la gala y esa sorpresa de Carmen y Lola, lo haría él también junto con ellas. Uh -huh. Pero no es seguro porque, claro, los compromisos de trabajo no se pueden, no se pueden obviar. Pero, pero vamos, que, que como si no viene, igualmente eh, tenemos su, su esencia y su apoyo. Eso, por supuesto. Entonces tenemos el día de la gala. <coughs> Pues música, tenemos magia, mentalismo, para los más pequeños también se van a pasar muy bien, tenemos orquesta, tenemos monologuista, tenemos mucho humor con Quique Peña, es que hay de todo, es que hay de todo. Yo no sé, aquí digo, vamos, no podemos meter más gente porque ya eh, tanto que dura la gala, al final va a durar una tarde entera. Me stick porque stick, mira, se escoltaron, pero estoy mirando lo que es eh, la promo, en la que tú también dices, que sí. ahora Matías sí. va a chafificar rollo en el meu Facebook. Sí, eh, vais a compartir el enlace en el meu Facebook claro. para que toche e puedan more, ah, yo de la misma manera estoy colaborando. Eh. <laughs> De la misma manera estoy colaborando, eh, estoy compartiendo, estoy casi es que estoy parlante eh, con Joaquín. ¿Cómo comunicamos? Oye, qué holofacética que eres. Has visto. Eres genial. Pues ya, tío, tío, no puedo también en el mismo Facebook, sino no, puedo entrar en Joaquín Calvo, ahí está el Jazz de las EWAP. Sí, 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 claro, por supuesto. Y si así entren, si no os ha pues en el nuevo Facebook está también el y entré uh -huh. directamente en la página de, de Joaquín. Que no podemos faltar ver ahí ese día 11 que he dicho os que veía. Y que pues, deseche lo mejor del món y ya sabes que cuando tengas que comenzar a proyecto, así tendrás puertas abiertas vertes y a la tengo a disposición y a triunfar el el tichos. Pues sí, pues muchísimas gracias eh, por, 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 por este apoyo. Y yo de verdad que insisto que, que la gente venga, que es verdad que si pueden entrar a la página web galacreenti.com. Que, eh, quiero, quiero añadir, si me permites, eh, que Gala cree en ti. Es que mucha gente me pregunta, pero ¿cuántas es hay ahí? ¿no? Y digo, no, pues eh, hay tres. Porque, claro, es cree, que son dos es, uh -huh. y luego enti, en ti, que hay otra e. Entonces, quiero que sepa la gente que nos está escuchando que es Gala cree en ti, tal cual se escribe, gala Entonces, yo animo a que escriban en la pestaña de entradas, en el correo, o que los, si no lo compran online, pues los que lo en correo. Mis compañeros son estupendos, la van a contestar desde marketing y les darán todas las eh, facilidades para que. que pogan aquí el entrenador y si no, pues oye, el mismo dia que vengan, que seguro que hi ha entrades para que pogan disfrutar de la gala. Pues ahí queda dit, Joaquín, moltíssimes gràcies. Senhora bona per aquesta iniciativa i a arrasar, que estic segura que arrasareu. Gracias. Moltes gràcies.